Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los señores periodistas, comunicadores de los medios de comunicación local, regional y nacional que nos acompañan en esta tarde. Por instrucción del presidente Iván Duque, realizamos un Consejo Regional de Seguridad extraordinario ante los hechos de orden público que se presentaron el día de ayer por parte de los reductos del Clan del Golfo. Tuvimos la presencia de los señores gobernadores de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, también del alcalde de la ciudad de Montería y virtualmente del alcalde de Sincelejo. Por parte del Gobierno Nacional, con la instrucción del presidente, estamos acá el ministro del Interior, el ministro de Agricultura y el ministerio de Defensa, lo mismo que los miembros de nuestra cúpula militar y policial, comandante general de las Fuerzas Militares, comandante general del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y el director general encargado de la Policía Nacional. En primer lugar, un mensaje para todos los ciudadanos aquí en Córdoba, en Bolívar y en Sucre. Un mensaje de confianza, un mensaje para decirle, como fue la instrucción del presidente Iván Duque, que estamos aquí al lado de los ciudadanos para garantizar la seguridad y la tranquilidad. El propósito común de todos es enfrentar a todos aquellos que quieren, con propósitos criminales y después de la extradición de alias Otoniel, buscar afectar la tranquilidad en estos departamentos y en estas zonas prósperas y en estas zonas tan importantes del país. Nadie está por encima de la ley. Y tal y como alias Otoniel, después de una operación de todas nuestras fuerzas militares, fue extraditado para que pague sus responsabilidades en Estados Unidos por sus crímenes de narcotráfico, por supuesto para sus crímenes de asesinatos y de otro tipo de actividades que han afectado la vida y la tranquilidad en Colombia, pero especialmente en su negocio de narcotráfico en el mundo. Así también cualquier otro que persista en actividades criminales para amedrentar o afectar la tranquilidad de los colombianos, también tendrá el mismo destino, porque aquí hay una fuerza pública integrada y unida que de forma conjunta busca que haya imperio de la ley, orden y seguridad en estos departamentos, y no permitiremos que ese avance y ese temor que buscan generar se dé. Por el contrario, nos vamos a desarticular y aquí tenemos que cerrar todos un esfuerzo común con los ciudadanos, con las autoridades, con los gobernadores, con los alcaldes y con nuestros soldados y policías de Colombia para restablecer el orden y la tranquilidad. En este Consejo de Seguridad, después de escuchar a las autoridades locales, se definieron 5 acciones concretas para las próximas horas. Objetivo común: restablecer en horas la actividad comercial, la tranquilidad y la confianza en los municipios de los 3 departamentos. Para ello, se desarrollarán patrullajes conjuntos entre nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, en las capitales y en todas las cabeceras municipales, lo mismo que las reuniones con los sectores productivos para garantizar la protección, la confianza. No vamos a permitir que haya temor, vamos a generar confianza unificada. En segundo término, protección a las vías en los 3 departamentos para garantizar el abastecimiento de alimentos, para garantizar que salgan los productos agrícolas, la leche, para garantizar que haya movilidad en el transporte para todo el sector productivo. Se establece, se instala el puesto de mando unificado de abastecimiento, también caravanas que desde ayer fueron implementadas. Más de 700 vehículos se movieron entre la noche de ayer y esta mañana con diversas caravanas a lo largo de este periodo de tiempo y seguiremos con ellas. Y por supuesto, con la concurrencia del Ministerio de Transporte se activaron las pólizas antiterrorismo para que puedan salir los señores transportadores, los conductores con tranquilidad y con mayor seguridad sobre las vías. Tercero, un plan anti-extorsión en todos los 3 departamentos reforzados entre el Gaula militar y policial. Y este es un mensaje para los ciudadanos. Ellos, esos símbolos del mal, adquieren poder e influencia cuando extorsionan y cuando se paga. Porque cuando se paga les da poder después para venir a influir o generar temor. Por eso se ha tomado la decisión de ampliar ese plan anti-extorsión en los 3 departamentos con Gaula militar y policial y la campaña de yo no pago, yo denuncio. No les demos poder a ellos.
hagamos un trabajo conjunto con nuestros soldados y policías para garantizar que esa actividad no se dé, especialmente en el comercio, con los ganaderos y con los transportadores. Cuarto, se instala y se crea desde hoy el bloque de búsqueda para o contra los reductos del Clan del Golfo. Ese bloque de búsqueda que desarrollará la fuerza pública tiene el objetivo de acabar de desmantelar a esos reductos del Clan del Golfo. Reductos que aún siguen con actividades criminales, pero que tengan, por supuesto, la certeza que este bloque de búsqueda especial, con todas las capacidades que operará en esta región del país bajo el mando de un señor general de la Policía Nacional, irá por ellos, irá por aquellos que tienen responsabilidades o mando, irá por ellos que hacen parte de las estructuras o aquellos que son puntos de apoyo y cometen actividades criminales en las veredas o en diferentes puntos. Y finalmente, es importante señalar que continuarán las capturas, los allanamientos, contra todos aquellos que en estos dos días han cometido actividades delictivas, porque queman los automotores, porque están haciendo extorsión o porque han afectado la vida y la integridad de los ciudadanos en esta zona del país. Más de 44 capturas se han hecho por parte de nuestra Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General para todos aquellos que están cometiendo este tipo de delitos y afectando la tranquilidad. Tengan la certeza que con confianza, trabajando articuladamente, de forma conjunta, vamos a restablecer el orden. Y la instrucción para toda nuestra fuerza pública es que en materia de horas se tiene que restablecer esa seguridad y esa tranquilidad para estar del lado de Córdoba, del lado de Bolívar, del lado de Sucre, del lado de los ciudadanos. Los buenos somos muchos más, son unos pocos malos, ruidosos, que han buscado afectar la tranquilidad, pero es la confianza ciudadana, la confianza en la democracia, la confianza en las instituciones y la confianza en nuestros soldados y policías que permitirá avanzar con seguridad y tranquilidad para esta región del país. Una vez más queda demostrado que el Clan del Golfo es un grupo que ya está, es en sus reductos. Dos facciones se han abierto entre el Clan del Golfo, una bajo el comando criminal de alias Ciopas y la otra de alias Chiquito Malo. Desde la captura de alias Otonel, 250 miembros de su estructura han sido capturados en diferentes acciones de nuestra policía, de nuestro ejército nacional, y siguen avanzando las afectaciones. Solo el año pasado se incautaron 700 toneladas de cocaína en operaciones de la fuerza pública. Una parte importante de ella correspondían a esos negocios criminales que tiene el Clan del Golfo. Claro que están debilitadas y las seguiremos debilitando. Lo que más ha afectado es esa capacidad de control casi férreo que tenía alias Otoniel y que hoy desde Estados Unidos quedó totalmente interrumpido frente al Clan del Golfo y sus actividades criminales. Hoy lo que queda son reductos del Clan del Golfo. Pregunta Osvaldo Marchena de Burbuja Política. Una pregunta para el señor ministro del Interior. ¿Hay alguna posibilidad de ofrecer unas recompensas para tratar de bajarle la presión a estos grupos? Bueno, precisamente hoy, como producto de este Consejo de Seguridad Regional, se establecen recompensas de hasta 30 millones de pesos para quienes den información sobre cualquier actividad delincuencial que pretenda generar la afectación de vehículos, que pretenda generar extorsión, y dentro de ese marco, a través del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional y de las gobernaciones y de las alcaldías, se establece ese sistema de recompensas para precisamente evitar y llevar a la justicia a quienes pretendan hacer esas acciones criminales. Pregunta Álvaro Vargas de Chica Noticias. Ministro de Defensa, bienvenido, buenas tardes. Ese bloque de búsqueda que usted mencionó, ¿estará conformado por hombres de qué instituciones y cuándo entraría en operación? El esfuerzo principal de este bloque de búsqueda contra los reductos del Clan del Golfo será por parte de nuestra policía. Tendrá el mando un comando general, un general de la Policía Nacional, pero por supuesto requiere de un esfuerzo interinstitucional con todas las otras fuerzas, con un énfasis especial aquí en el Caribe colombiano, pero también contra esos reductos del Clan del Golfo que han pretendido expandirse hacia Chocó. Va a tener un asiento, no está definido específicamente, hoy se tomó esa decisión, pero definitivamente operará de una manera conjunta en los tres departamentos. Pregunta de Senú Noticias, Hugo Marlon. Buenos días, ministro. La pregunta tiene que ver con la parte rural, ministro. No es lo mismo
el ciudadano que vive en la zona urbana al ciudadano que está por allá en una zona rural, donde justamente los grupos al margen de la ley son los que imperan la ley. ¿Cómo precisamente garantizar esa cobertura de la presencia de los hombres del ejército, de la policía en las zonas alejadas, sobre todo del sur del departamento de Córdoba? Muy importante su pregunta, y aquí ha quedado claro, y lo discutieron por varias de las apreciaciones de los señores gobernadores, este esfuerzo es un esfuerzo sostenido, y en particular de todas las fuerzas, en las áreas rurales está nuestro Ejército Nacional. En el sur del departamento, donde sabemos que hay más presencia de actividad, sobre todo en narcotráfico, por los cultivos ilícitos y los laboratorios, operan y desarrollan acciones nuestro Ejército Nacional y, por ejemplo, el Comando contra los Delitos Transnacionales y el Narcotráfico, el CONAD. Pueden tener la certeza, todos los campesinos, los ganaderos, los agricultores, todos aquellos que desarrollan su actividad en las veredas y en las regiones del departamento, que allí se mantendrá la presencia de nuestro Ejército. Un tema fundamental que salió hoy. Sabemos que muchas veces veredas y cabeceras municipales, así lo expresaron, llegan algunos de estos individuos de civil a extorsionar al campesino, a extorsionar al agricultor, a extorsionar al ganadero, y se paga. Y cuando se paga, se les entrega poder a ellos. Por eso la campaña del plan antiextorsión con el Gaula Militar y Policial busca enfrentar esos fenómenos en las áreas urbanas, pero especialmente en las áreas rurales, donde ellos han buscado pelechar y generar esa capacidad de ese crimen y ese poder que les da la extorsión. Por eso, un esfuerzo conjunto con esa campaña de yo denuncio, yo no pago. Pregunta William Alvarado de GS Noticias. Bueno, buenas tardes, ministro. Ayer se presentaron una serie de homicidios en el departamento, específicamente en Montería y en Cereté. ¿Estos crímenes están relacionados con estos hechos del Clan del Golfo y también cómo van a atacar la cuestión de inseguridad en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que más del 70% de los comercios están cerrados? Lo primero, la información que me da la Policía Nacional es que esos homicidios no están relacionados. En segundo término, la decisión de activar todos los centros y las capitales con todo el comercio que se define en horas implica esta misma tarde, tanto en Montería como en Sincelejo, como en Cartagena y en otras cabeceras, de reuniones con los gremios comerciales, con la policía, con el ejército, para activar las acciones y toda la dinámica comercial este mismo fin de semana completo. Y por supuesto nos hemos colocado la meta también que toda la actividad educativa el lunes está operando y funcionando normalmente. Listo, última pregunta, Mateo de Cable Telco. Ministro, buenas tardes, bendiciones. Hay un tema de desplazamiento de familias campesinas en Puerto Libertador en medio de erradicación forzosa. ¿Alguna acción particular para este tipo de población en Córdoba? Allí opera la Fuerza de Tarea Aquiles, pero la erradicación no genera el desplazamiento. Lo que genera el desplazamiento es la presión que hacen los grupos armados como el Clan del Golfo u otros en el departamento, que por evitar la erradicación y continuar con el negocio, presionan el desplazamiento. Son ellos los que generan ese delito, que es un delito de lesa humanidad, que es desplazamiento forzado. ¿Qué hace nuestra Fuerza Pública? Mantiene la erradicación porque es eso lo que les da poder, financiación y actividades que por supuesto afectan los derechos de las comunidades y particularmente de los campesinos, pero por supuesto inmediatamente se presenta un desplazamiento, se hacen las acciones necesarias dentro del sistema de atención y reparación a víctimas, que implica la atención al desplazamiento, la ayuda humanitaria, el registro allí donde se presente, y eso serán los mecanismos desplegados. José García, última pregunta. Buenas tardes para el ministro de Defensa, el ministro también Daniel Palacio, ministro del Interior. Sabemos que en Córdoba no solo se presentaron dos homicidios, se presentaron 5 homicidios. ¿Eso tiene que ver los 3 restantes con el disparo armado que tiene el Clan del Golfo? Le doy la palabra al general Franco, que es el comandante de esta región de la policía y quien estuvo al frente de estos procesos. Buenos días. Como todo hecho delictivo, la Policía Nacional actúa inmediatamente. Frente a estos homicidios que se causaron, ya hay un equipo especial en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Hemos hecho el levantamiento de unas evidencias producto de la inspección del lugar de los hechos para avanzar en la investigación y determinar realmente las causas que generaron eso y qué organización fue la que ejecutó esto. Lo cierto es que tenemos buena información,
vamos avanzando y pronto tenemos acciones concretas frente a los actores materiales e intelectuales, si los hay. Muchas gracias. Perfecto.